Bienvenido Leandro, bienvenido Mariano. Damos inicio a la conferencia de prensa. Por favor, los periodistas recuerden estar silenciados y activar el micrófono al momento de preguntar. Comenzamos con Facundo che de La redonda. Leandro, Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes. Más allá de la alegría de, de la victoria, de haber sumado tres, de que el fútbol les haya devuelto lo perdido la semana pasada, ¿les permite un partido como este sacar conclusiones? Bueno, eh, buenas tardes. Sí, sí, las conclusiones, algunas conclusiones vamos a sacar después un poco más tranquilos eh, y en lo que respecta a lo emotivo, sí, el domingo pasado eh, fue una cosa y hoy es otra casi de la misma manera, ¿no? Eh, el fútbol tiene estas cosas. Eh, creo que más allá de todo el, el grupo eh, se repuso ante lo, lo duro que fue el domingo pasado. Y, y desde ya que rescatamos ese aspecto como, como algo muy importante, eh, después de haber tenido la, la posibilidad de, de que sea también así en el último minuto, que, que Brian haya hecho el gol, eh, que, se, que se vuelva a sentir útil e importante, porque lo somos todos, somos un grupo eh, reducido, un grupo compacto y, y todos somos importantes. Leandro Mariano, buenas tardes. Julián Marreti para la Cielo. Bueno, ¿qué análisis hacen del funcionamiento del equipo y, y en qué progresión están de, de los que les gustaría a ustedes ¿no? el, el funcionamiento? Bueno, que fue un partido difícil, que sabíamos que iba a ser así, porque Atlético es un gran equipo. Eh, y, y bueno, había que trabajarlo el partido, los 90 minutos, lo, lo hablamos, lo hablamos en el entretiempo también, sabiendo que que había que esforzarse, que el gol podía llegar en, en el último minuto y, y así fue. Eh, seguimos buscando la, la mejor ver, versión, este, pero lo importante era hoy volver al triunfo, era borrar lo del domingo pasado, ganando hoy, sumando tres puntos más, teniendo ocho puntos en el campeonato. El fútbol te da revancha, como habíamos dicho hace unos días, eh, y quedó demostrado ahora. La verdad que hace una semana exactamente estábamos destrozados en el vestuario de, de defensa y justicia y, y hoy tenemos esta posibilidad de, de volver a ganar, de volver a, a crecer, de sumar tres puntos más y de tener una alegría inmensa, pero por sobre todas las cosas por, por los muchachos, por el esfuerzo que hicieron, por, por poder dejar atrás esa derrota tan dolorosa y, y haber jugado un... Un partido contra un equipo muy complicado y haberlo ganado. Leandro Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes. Camilo Valleto para 221 Radio. Eh, salvo los goles de Matías Pérez García en, en este campeonato, el resto ha sido de, de pelota detenida. Primero, ¿qué importancia le dan ustedes a lo que es el trabajo en la semana en la, a la pelota detenida y en el desarrollo de los partidos, por supuesto? Eh, y después, eh, ¿qué, ¿qué análisis hacen de que justamente no pueden eh, convertir de, por vía de, de jugadas, digamos, eh, elaboradas? Bueno, la, la importancia sí, se le da todo, lo detenido, a favor, en contra, tenemos jugadores de, de buen pie, eh, que varios son los que pueden ejecutar la, la pelota detenida, y, y bueno, tratar de aprovecharlo cada vez que, que tengamos una a favor. Eh, sí, trabajar, trabajamos en los dos aspectos, como te dije recién. Eh, en relación a, a, a llegar al gol por, por otros, por otras vías, por... Por otros medios, ya sea de, de jugada o de, o de distintas maneras. Nosotros trabajamos en, en todos los aspectos, como dije antes, y, y obviamente que queremos nosotros que, que tener todo mucho más eh, aceitado el funcionamiento y demás. Pero bueno, eh, todavía no nos terminamos de, de, de acomodar, de, de trabajar el grupo entero, eh, y bueno, eh, buscamos eso. Buscamos eso, buscamos tenerlos todos, buscamos tener una competencia interna que nos haga seguir creciendo. Y, y bueno, y también queremos jugar mejor, no tengas dudas. Leandro, Mariano, buenas tardes. Giselle Ferreira de Mundo Tripero les saluda. Más allá del un agónico, ¿los deja conforme el rendimiento del equipo? ¿Cuáles fueron los puntos altos a su entender del equipo hoy? ¿Y qué hay que mejorar para la próxima fecha ante Colón de Santa Fe? Gracias. Sí, sí, claro que nos deja muy conformes por lo que decía anteriormente, el esfuerzo, el sacrificio que hizo el equipo, que jugamos contra un rival realmente muy, muy, muy difícil, que, que venía con, con siete puntos y que va a ser durísimo para cualquier equipo. Así que era eso, sacar adelante este un compromiso complicado y sobre todo dejar atrás lo, lo del fin de semana pasado. Así que lo importante es eh, seguir corrigiendo, seguir mejorando y sobre todo cuando ganás es mucho más fácil todo Quiero en nombre bueno mío y, y de Mariano y de todo el cuerpo técnico también justo que, que Piro hizo la pregunta recién de felicitarla eh, por el libro a él, a Julián a ella, a Julián eh, que sabemos lo difícil que es eh, hacer un libro eh, y sobre todo en estos momentos, así que no, no quería pasar desapercibido eso. Micaela, tu pregunta? Leandro Mariano, Lucía Culauri, para letra G. Bueno, Matías Melluso es un jugador que siempre cumple, hoy tuvo algunos cruces determinantes con rivales de cara al gol y sigue teniendo un gran crecimiento ofensivo. ¿Cómo ven eh, su presente y particularmente cómo lo vieron en este partido? Bueno, Matías es un, un jugador que, que tiene muchísimas condiciones eh, en un montón de, de, de aspectos, en lo ofensivo, en lo defensivo, y sobre todo tiene una entrega que, que emociona. Eh, lo conocemos desde hace muchísimo tiempo, desde inferiores, eh, yo particularmente desde que era muy chiquito, y, y ver el crecimiento que, que sigue teniendo. Eh, nos enorgullece y obviamente estamos hablando de un jugador con, con un futuro eh, tremendo. Leandro Mariano, eh, Fabricio Falco de Triplomaniacos lo saluda. Recién hablaban un poco del funcionamiento que todavía vienen trabajando, que buscan seguir encontrando. Hay una característica de este equipo y es que le han convertido pocos goles, pese a que no han logrado repetir el 11, e incluso en la defensa, Gimnasia se demuestra como un equipo sólido defensivamente al que solo le convirtieron tantos en el partido con Defensa y Justicia y en el primer tiempo contra Platense. ¿Cuánto se trabajó esto y cuánto consideran que puede llegar a ser la clave de la identidad de este equipo en el cierre de este año 2021? Bueno, siempre es importante tratar de mantener el, el cero. Ya van tres partidos que, que lo podemos lograr y, 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 sobre todo, porque por lo general nosotros convertimos también, creamos situaciones. Entonces, claro que es muy importante este, mantener el cero en nuestro en nuestro arco. Se, se trabaja todo eso y en lo defensivo, en, en lo ofensivo. Así que, bueno, un partido más con el arco en cero. Nos pone bien, nos pone contento, pero por sobre todas las cosas haber ganado, teniendo en cuenta lo, lo que viene también, que es muy muy importante el torneo, la copa argentina, una seguidilla muy muy complicada, así que hoy había que ganar, y, y los muchachos dejaron todo y, y sacaron el partido adelante. Leandro Mariano, Nicolás Ferré para Licántropos. Quería saber cómo vieron el partido de Alexis Domínguez, fue su debut eh, ahí en el ataque tripero, eh, cómo vieron eh, el, el encuentro del número 39. Gracias. Bueno, lo vimos bien, lo vimos con. Eh, con le tocó también jugar contra dos defensores muy, de mucho recorrido, muy importantes, y la verdad que que lo hizo de, de gran manera, tiene un despliegue impresionante también desde lo físico, pero sobre todo también aguantando la pelota, entregándola eh, lo más limpia posible, que eso obviamente nos ayuda a que podamos acercar las líneas, acercar a los volantes y, y bueno, eh, ha tenido un muy buen partido. Mariano Leandro, buenas tardes, soy Mariano Crespo para Radio Universidad Nacional de La Plata y quería saber, a primera vista, ¿Qué diferencias se encuentran en el partido, entre el partido con defensa y justicia que no se pudieron lograr los tres puntos? Al rendimiento del equipo de hoy que se lleva la victoria. Me parece que en líneas generales, con defensa se hizo un muy buen partido, hasta faltando esos últimos 20 o 25, que sabemos lo que pasó. Después habíamos hecho un partido muy, muy correcto donde el rival no nos había pateado el arco, donde no nos atacaba. Y hoy, hoy creo que también manejamos manejamos el, el ritmo en gran parte del partido, manejamos el ritmo, manejamos los tiempos del partido. Creo, recuerdo ahora rápidamente un solo remate en el segundo tiempo de, de Atlético de Tucumán, que, que Rey la, la saca al córner. Después me parece que no, no pasamos este, ningunos inconvenientes, así que me parece que el equipo, quizás sin haber generado tantas situaciones claras, pero, pero propuso, pero intentó jugar en, en campo rival. Y, y bueno, y nos llevamos el premio ahí sobre el final, que eso es lo, lo importante y, y para destacar de, lo, de los muchachos, de los jugadores, porque venían con esa bronca acumulada de, del partido increíble en, en Varela y, y hoy lo sacaron adelante. Hola, Leandro, Mariano, ¿cómo están? Micaela Marcos, de Estandarte Triperos. Si bien eh, lograron la victoria sobre, sobre la hora, ¿se van conformes con el rendimiento del equipo? Sí, es muy difícil ganar en el fútbol argentino y, y sobre todo siendo nosotros, como, como digo, todavía, si bien la base del equipo está, eh, no terminamos de, de, de formar el grupo y, y obviamente que necesitamos que estén todos al 100 y todavía no los tenemos, están recuperándose algunos jugadores que también son muy importantes, pero, pero sí, no, no podemos no estar conformes con, con el resultado y con... Con que se, sobre todo, como dijo recién Mariano, eh, veníamos de un golpe muy duro y, y esto también tiene que ver mucho en lo anímico, eh, había que sobreponerse a eso, y, y el equipo y el grupo se sobrepuso, así que nos vamos bien conformes, sí. Gracias Leandro, gracias Mariano, gracias, llegamos bien. al final gracias, de la conferencia. Bien.